Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes, octubre 23. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, esta oferta es en la tienda de Walgreens. Este es ya el tercer video que estoy subiendo hoy para la tienda de Walgreens. Por si no has pasado a ver mis videos anteriores, te invito a que pases a ver. Y bueno, vámonos rápido por las toallitas de bebé. Yo me traje toallitas de bebé, pero si tú quieres hacer esta oferta con pañales, lo puedes hacer. Pero asegúrate que los pañales entren en la promoción de gastas 35, te estarán dando una Catalina de $10, ¿ok? No todos los pañales entras, creo que la bolsa blanca no entra en los pañales. De gastas 35, te estarán dando $10 en una Catalina. Aquí está mi Catalina, se me imprimió súper bien la Catalina al comprar $35, ¿ok? Esta oferta que ven aquí me salió gratis y con ganancia. Wipes, gratis y con ganancia. Desafortunadamente no tenemos cupones digitales para wipes, pero bueno. ¿Cómo la estuvimos haciendo? Vámonos por partes porque necesito que me entiendan muy bien esta oferta. Está un poquito, no, está fácil, pero yo creo que sí se pueden confundir, ¿ok? Primer paso que necesitamos para hacer esta oferta es tener este booster que nos dieron la semana pasada, que se empezó a utilizar el día de ayer. Este booster que dice gastas 25, mira, este que dice gastas 25, te estarán dando $7 Walgreens Cash Rewards, límite de una sola vez, ¿ok? No se puede pagar con puntos este booster, ¿sale? Y son para productos de bebé. ¿Ok? Bueno, el segundo booster que yo estuve utilizando aquí fue otro digital, si es que ustedes lo tienen. Creo que este digital no a todas las cuentas se los pusieron, pero ¿qué creen? Que a mis dos cuentas que yo tengo sí me lo pusieron. Otro booster que yo estuve utilizando fue este que dice gastas 20, te estarán dando $5 Walgreens Cash Reward. Este es un booster regular, cualquier producto entra en este booster. Yo este booster en mi otra cuenta lo utilicé para los desodorantes Dove, que también me salieron gratis y con ganancias, ¿sale? Entonces ahí está, estos dos boosters digitales. Ahora, si tú tienes un booster de papel, vamos a suponer uno que me acabo de encontrar aquí tirado a la basura, me le tapo el código de barras. Este es un booster. Yo tenía uno de gastas 40, te estarán dando 9. Si tú lo tienes, los tres boosters se te van a combinar como a mí se me combinaron, ¿ok? La segunda cosa que necesitamos para esta oferta va a ser un cupón de porcentaje. ¿Cuáles son los cupones de porcentaje? Son estos que se nos imprimen cuando hacemos compras. Este es un cupón de porcentaje para los productos que están a precio regular, ¿ok? Los productos que están a precio regular. Yo estuve utilizando este. Lo utilicé junto con el booster. Son dos cupones de la tienda, sí se pueden utilizar juntos, pero me parece que hay personas que dicen que no se les aplica. Primero das a escanear tus productos, todos tus productos, después das a escanear el booster y después das a escanear el otro booster. Primero das a escanear el cupón de porcentaje, perdón, primero cupón de porcentaje y después el booster y después todos los cupones que tú tengas en la mano. Bueno, así es el orden. Les voy a mostrar mis cuentas para que ustedes se les haga más fácil entender. Yo creo que ya hicieron esta compra también. Miren, el booster digital es de gastas 25, te estarán dando $7 Walgreens Cash Rewards. Booster de papel, gastas 40, te estarán dando $9 Walgreens Cash Rewards. Y el que yo tenía, gastas 40, te estarán dando $9 Walgreens Cash Rewards. Y mi otro booster digital, gastas 20, te estarán dando $5 Walgreens Cash Rewards. Por mis tres boosters me tienen que dar $21 Walgreens Cash Rewards. La oferta de los pañales, gastas 35, te estarán dando $10 Registry Rewards. Si lo haces por sí sola esta, puedes pagar con puntos, pero no podemos pagar aquí con puntos porque queremos que se nos aplique también este booster. Entonces aquí no se puede pagar con puntos. Los paquetes grandes de wipes Huggies, estos que tienen 352 unidades, dos paquetes, son las cajas. Estos están a 2x24. Sí se le puede poner un cupón de porcentaje, se le aplicó, ahí está, 2x24. No encontré más cajas y no me había traído otras dos cajas, pero encontré lo que es estas Huggies de paquete de 184 unidades.
y trae tres paquetes ahí. Estos están a 2x16. Ahí está, 2x16. Y estuve agregando un paquete de wipes pequeño de estas. Ahorita les voy a decir por qué lo agregué. De $3.99. ¿Sale? Así que por estos 5 productos de wipes que ven aquí, 5 productos, se me hace un total de $43.99. Mi cupón de porcentaje me va a descontar $8.80 porque estos productos están a precio regular. Así que por todos los productos me va a descontar $8.80. Ahí mi cuenta bajó a $35.19. Así que todavía llego al gastas 35, me dan la registry reward de $10. Apenitas llegué. Pero aquí ya llegué a los 35, pero yo quiero utilizar mi booster de castas 40 de A9. Quedo corta para mi booster, ¿sale? Quedo ahí unos 5, casi $6 corta. ¿Qué yo estuve agregando? Estuve agregando este del CoverGirl que cuesta $6.29. Lo estuve agregando. Para este tenemos un cupón de $2. Entonces agarré el CoverGirl, pero agregando el CoverGirl llegué a los $41.48. Aquí sí se me pasó, pero lo bueno que no me afectó la compra. Pero si ustedes llegan a agregar otra cosa que esté en precio regular, se les va a agregar el 20%. Yo no estaba contando con eso, pero lo bueno que no me afectó. Entonces, de los $6.29 del CoverGirl se me descontó un 20%. Aquí ya con los CoverGirl yo llegaba a los $41.48, pero yo no contaba que se me hubiera descontado el 20%. El 20% me descontó $1.26 por los CoverGirls. Ahorita les muestro mi recibo, llegando mi compra a $40.22. Súper bien. Lo bueno que no me afectó, yo no hice, no tomé en cuenta el CoverGirl para el porcentaje, pero aún así llegué a los $40.22. Súper bien. El único cupón que se me descontó fue $2 del CoverGirl. Mi total a pagar $38.22. No se puede pagar con puntos, pero pueden pagar con Catalinas Manufactureras. Manufactureras, ¿ok? Catalinas Manufactureras para no pagar mucho de su bolsa. ¿Qué me regresaron? Me regresaron $21 Walgreens Cash Rewards por mis puntos. Me regresaron la Catalina de $10 que les acabo de mostrar. Así que de reembolso aquí me quedaron por $31 de recompensa por parte de Walgreens y pagué $38. Mi compra me quedó por $7.22. $7.22. Ahora, Ibotta. Revisen su aplicación de Ibotta. Yo en mi cuenta, la verdad, no tengo este reembolso, pero en la cuenta de mi esposo sí. Y yo, pues, cuando llegue a la casa, pues, voy a tener que subirlo en la cuenta de mi esposo. Para los Hoggies, estos hay un reembolso de $2.50. Él lo tiene, límite de 5. Me estoy llevando lo que son 2, ¿verdad? Me estoy llevando 2, me reembolsará $5. Creo que aquí me confundí, le puse $7.50. No, aquí es $5. Déjenme ponerle un tarjetito. Ay, se me acabó, se me cayó el changarro aquí. $5, ¿ok? Aquí $5, me confundí. $5 y bota por las 2 cajas. No sé por qué le puse $7.50. Más aparte de este, $3 de CoverGirl. Tiene reembolso en Ibotta. No voy a poder subir mi recibo ahorita porque si subo este en mi cuenta de Ibotta y subo el otro recibo en la cuenta de mi esposo, me pueden bloquear. Así que yo me voy a esperar y subir los dos reembolsos, todos los reembolsos en la cuenta de mi esposo, ¿sale? Entonces, CoverGirl, Ibotta tiene un reembolso de CoverGirl de $3. Entonces, aquí ya serían $8. Y creo que este tiene un reembolso de 50 centavos. Entonces, aquí serían $6 que me reembolsaría, $2.50 por cada caja, y este 50 centavos y 50 centavos, vamos a suponer $6, ok. Yo les pondré en comunidad cuánto me reembolso y bota, pero $6, 6, 7, 8, 9. Entonces, esta compra me quedó por 9, $1, como $2 y 28 centavos de ganancia. $2.28 de ganancia, ya contando el reembolso de Ibotta y el reembolso de CoverGirl, ¿ok? Así que gratis y con ganancia, súper bien. Cajas de toallas de las Huggies, súper, súper bien, ¿ok? Bueno, déjenme mostrarle mi recibo. Necesito una oficina para poderles mostrar. Miren, ahí está. Mi Catalina de $10. Aquí está mi recibo. Todo me salió súper bien. Ahí está, lo acabo de hacer. Ahí pueden ver el cupón de porcentaje, lo que se me descontó por cada producto.
Ahí está. Y los CoverGirl, yo no tenía plan contemplado, pero lo bueno que no me afectó. Aquí está mi cupón del porcentaje. Me gastas 40, te dan 9. Y de mi bolsa, pagué con Catalinas, de mi bolsa salieron $17. Pero aquí no se me muestran mis puntos. No sé por qué. Voy a ir a mi cuenta. Se las voy a mostrar ahora en mi cuenta, en la aplicación. Y les voy a mostrar mis puntos. Donde se ven aquí, denme un segundito, que yo los había visto aquí. Ok, cuando estás aquí, le das a donde dice View Rewards Activity, le das ahí y vamos a buscar, es esta, mira. Me la tapo por acá, miren, ahí, es esta. Es esta, miren. Ahí están las Huggies. Ahí están las otras Huggies. Todas las productos Huggies que compré. Ahí está el CoverGirl. Y me dieron ahí $21 Walgreens Cash Rewards. Earning this order. $21 Walgreens Cash Rewards. Así que me dieron 21 más 10 de la Catalina. Ahí está. Más lo que me van a reembolsar Ibotta. Digo que en Ibotta la cuenta de mi esposo tiene esta de 2.50 cada uno. Así me reembolsarían 5 más 3 son 8. Más creo que hay un reembolso de 50 centavos. Pues hay más o menos un reembolso de $8 por estos productos. Así que se quedaría gratis y con unos dolaritos de ganancia. ¿Ok? Así que espero que esta oferta les ayude, esta explicación les ayude para realizar sus próximas compras. Por favor, no se les olvide de regalarme su like. De verdad que lo agradezco mucho. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.